Hace algún tiempo, Mayra fue víctima de asalto a mano armada. Mientras prepara elotes con mayonesa y mantequilla, detalla lo ocurrido e irónicamente dice que el ladrón regresó tiempo después a robarla otra vez. Pero cuando él llegó, yo no le di tiempo a que él llegara, yo corrí. Por eso ahora Mayra recibe pagos electrónicos de banco a banco usando su número de teléfono o con tarjeta de crédito o débito usando un par de aplicaciones. Ya si vienen a robarnos, ya no hay dinero en efectivo. El presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago quiere que sus miembros aprendan a usar estas aplicaciones. Por eso organizó un taller de entrenamiento. Lo que se está tratando con estos talleres es enseñar a la gente que traiga menos efectivo en su bolsillo. El propósito es también ayudar a gente como Teresa, quien lleva 30 años vendiendo fruta picada y aguas frescas y solo acepta pagos en efectivo. Los clientes son los que me dicen que si me pueden pagar, así, pero... ¿Vía Zelle o con tarjeta? Sí, pero yo les digo que no, porque yo no sé. En estas dos semanas tuvimos más asaltos, en la 31 y Pulaski, en la 26 y tuvimos asaltos en la 47 y California. Por escrito solicitamos a la policía de Chicago estadísticas sobre este tipo de asaltos. Se nos respondió que nuestra solicitud será procesada y que se nos informará sobre la recolección de estos datos, pero no se nos dio una fecha exacta. La Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago calcula que hay más de 2,000 personas en este mercado informal y que ese número de comerciantes se va a disparar aún más en los próximos meses debido a la llegada de inmigrantes que buscan asilo y no cuentan con un permiso para trabajar. En Chicago, Enrique García Fuentes, Voz de América.